Tú dices que la canción. Oye, ¿verdad que la va a componer Las Vengadoras es puro ruido? ¿Arjona va a componer su canción? Ricardo Arjona. No, porque no, 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 eso no, no, el Facebook. Lo que pasa es que tú has dicho que las canciones de las Vengadoras solo tiene dos palabras y es un. Solo es puro ruido. Las de ustedes. Tenemos una letra. La ha escrito Manzanero. De Manzanero. Tiene letra. Tiene letra, tiene composición, tiene ritmo, tiene todo. ¿Y quién de las dos canta? ¿Qué mensaje dan? Yo no soy cantante, lo reconozco, Shirley tampoco, pero he dado lo mejor de mí a la hora que he ido a la canción. ¿Pero qué transmiten con la letra de su canción? Fiesta. Que vive la cuerda. ¿Cómo se va a llamar la canción? Porque no la... puedo decirlo tampoco. Porque la de las Vengadoras es soy soltera y hago lo que quiero. Ahí transmite que uno está soltero y quiere ser feliz. Exacto. Pero, ¿y no te animas a cantar un pedacito? No puedo. Bueno, ¿cómo, mi manager me mata. Pero escúcheme, si esa canción no es el hit del verano, yo me dejo de llamar a Aida Martínez. Uy, está tan buena. Está tan ¿Han buena. ¿Han escuchado lo que ha dicho Aida Martínez? Si no es el, si hit, no es el del hit del verano... Se deja de llamar a Anda cambiando de nombre. Bueno, me retiro de la ¿Qué nombre te gustaría tener? Podría ser Katy de repente. ¿Tú tienes segundo nombre? Soy Aida Ariela. Ariela está bonito. Ariela está bonito. Soy una sirenita. A partir de abril, Ariela. De repente es un hit la canción, ¿quién sabe? No, está muy buena, en verdad.